Buenos días. Eh, inicio hoy mi decimoséptimo día de ayuno <coughs> en la campaña de ayuno global por la Tierra organizada por Extinction Rebellion a nivel internacional. Eh, para quien no, haya, no esté al tanto de esto, puedo decir que iniciamos el ayuno más de 400 personas en 25 países y que en este momento continuamos... Eh, un buen puñado de personas continuamos haciendo el ayuno. Eh, que sepamos, tanto en Gran Bretaña como en Alemania, como en España, creo que en Francia también. En España somos dos personas, Karen Killing, de Extinction Rebellion Ibiza, y yo, de Extinction Rebellion Granada. Estamos haciendo un ayuno indefinido, no sabemos cuándo lo terminaremos, porque eh, queremos exigir al gobierno de España, interpelamos al gobierno de España para que actúen urgentemente y drásticamente contra el cambio climático. Las medidas que están tomando son absolutamente insuficientes y queremos presionar precisamente para que tomen esas medidas. A lo largo de todos estos días, cada mañana, desde el día 10, eh, he estado emitiendo eh, directos desde Facebook, podéis ver todos los anteriores en los que he estado dando información científica de qué es lo que está pasando realmente. He estado dando información procedente de distintos campos de la ciencia, de las ciencias naturales y también de las ciencias sociales. Hoy vamos a hablar precisamente de las ciencias sociales. ¿Por qué estoy dando toda esta información? Porque los medios de comunicación en su mayor parte están en manos de los mercados y no están contando toda la verdad. Y lo vamos a ver ahora por qué. Eh, vamos a verlo a través de un, un periodista de gran prestigio como fue Ben Bagdikian. Murió hace <coughs> escasamente cinco años. Ben Bagdikian fue premio Pulitzer, entre otras cosas. Eh, fue una persona crucial en el caso Watergate, que llevó a la dimisión del presidente Nixon. Eh, los papeles del Pentágono, el caso Watergate. Él recibió... Eh, por parte de Daniel Ellsberg, uno de los dos periodistas que hizo esta investigación, él recibió parte de los papeles del Pentágono y fue el que se encargó de persuadir al Washington Post para que publicaran estos papeles. Es decir, tuvo un papel crucial. Bien, pues eh, no solo eso, o sea, este hombre como periodista fue profesor en la Universidad de California en Berkeley, una de las cinco universidades más prestigiosas del mundo. Y no solo profesor, fue decano de la Universidad de Berkeley. Bien, pues Ben Bagdikian en el año 2004 publicó un libro titulado The New Media Monopoly, El Monopolio de los Nuevos Medios de Comunicación. Y en él había hecho una investigación en la que demostraba que mientras que en el año 1938 las empresas en Estados Unidos que eh, controlaban, que eran dueñas de medios de los principales medios de comunicación del país. Eran 50, 50 empresas controlaban los medios de comunicación del país en 1938, para 1987 ya eran solo 29. Y para cuando llegó el año 2004 eran solo 5 las empresas que controlaban la inmensa mayoría de los medios de comunicación del país. Esto lo publica, eh, como digo, en el año 2004. En el año 2004 eh, es cuando él dice, solo cinco empresas están controlando la inmensa mayoría de los medios. Eh, y él, indudablemente, dice, está habiendo un control de la información. Se está controlando la información desde cinco grandes corporaciones, desde cinco multinacionales. Esto en el caso de Estados Unidos. Pero es que esto ha ocurrido en todo el planeta, claro está. Los medios de comunicación, en definitiva, controlan la información, los medios de comunicación de los mercados, de estas grandes corporaciones, cinco grandes corporaciones, controlan la información, con ello controlan la opinión pública y a través del control de la opinión pública están controlando el voto en las democracias occidentales. Esto es lo que tenemos en este momento. Y esto no es una información que nos, nos estemos inventando en Extinction Rebellion. Como digo, puedo dar las referencias. Se puede buscar el libro, el libro The New Media Monopoly, de Ben Bagdikian. Eh, puedo dar la referencia a quien quiera para que pueda leerse este libro a fondo. Y no solo este libro, hay también artículos académicos en multitud de revistas. Eh, de periodismo sobre todo, de ciencias eh, sociales, donde les van a contar las mismas cosas, incluso la manipulación, por ejemplo, de las películas de Disney, por ejemplo. <coughs> Bien, eh, no solo tenemos esta información, tenemos más, tenemos un informe del año, 2000, del año 2008 emitido por la Universidad de Oxford desde el Instituto Reuters para el, para el Estudio del Periodismo. En este informe se estaba hablando ya de que había una desinformación grave y señalaban además a todos los países eu europeos, aunque principalmente España era uno de los, de los que destacaba en esta desinformación grave por parte de los medios de comunicación. Se hablaba de que la información era tendenciosa, información sesgada. Esto se decía en un informe emitido por la Universidad de Oxford, información sesgada, controlada por los medios que están en manos de unas pocas grandes corporaciones. Y por último, se, se hablaba también de que el periodismo era muy pobre, de que realmente no se estaba haciendo un periodismo de calidad. Sencillamente, pues porque, como veis, ese periodismo está controlado por quienes tienen el, el control económico de los medios de comunicación. Pero esto, además, eh, no solo lo está diciendo. Eh, la comunidad eh, científica, la comunidad académica, sino que también lo dijo ya en el año 2011 el profesor Federico Mayor Zaragoza, eh, que fue director general de la UNESCO entre 1987 y 1999. Federico Mayor Zaragoza en una entrevista en Canal Sur, concretamente en el programa Las Mil y una Noches, dijo textualmente, y pondré la referencia en los comentarios de este vídeo, dijo textualmente que el 85% de los medios de comunicación del planeta están en manos de los mercados, están en manos de grandes corporaciones y como vemos son simplemente cuatro o cinco, no más. La manipulación ideológica que se está haciendo a través de todo esto y la manipulación de la información que se está haciendo sobre el cambio climático es atroz. Y esto tenéis que saberlo en la calle. Eh, en 2018, para que os hagáis una idea, en 2018, hace escasamente menos de tres años, ningún medio de comunicación de los grandes estaba hablando del cambio climático ni lo estaba planteando como el gran problema. Algún artículo de vez en cuando por ahí perdido podía aparecer. En este momento ya están hablando del cambio climático, pero porque no tienen otra opción. No tienen más remedio que hablar del cambio climático porque es ya tan evidente. El problema es que están hablando solo lo justo. Solo hablan lo justo. Desde Extinction Rebellion desde el año desde febrero de 2019 les estamos diciendo que esto es como si viniera un meteorito a caer sobre la Tierra. Si viniera un meteorito se estaría hablando de ello todos los días. Sería primera noticia, los primeros titulares estarían dedicados al meteorito. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el presidente tal ha dicho esto. Estaríamos hablando del meteorito todos los días, pero el cambio climático no le conviene a los mercados, a diferencia de un meteorito. Y por lo tanto, siempre se deja como segunda, tercera, cuarta, quinta, décima noticia. Y cuando se trata, no se explica exactamente la gravedad del problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de Extinction Rebellion en nuestras charlas informativas? Dar información científica. Recuerdo, Extinction Rebellion surge de un llamamiento de la comunidad científica británica. Estamos muy bien informados e informadas. Bien, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo asambleas ciudadanas. No nos fiamos de los gobiernos. Pedimos asambleas ciudadanas porque sabemos que los mercados tienen demasiada fuerza en los gobiernos. Queremos que se hagan asambleas que sean una representación a escala de la sociedad, del país, con todas sus maneras de sentir, de pensar, una representación a escala, que esas asambleas sean las que tomen las deliberaciones, asesorados por científicos y científicas, y que tomen las decisiones sobre el cambio climático, decisiones vinculantes para el Gobierno, en este caso para el Gobierno español, que es a quien interpelamos desde nuestro ayuno indefinido por último agradecemos muchísimo todo lo que nos estáis eh, mandando de mensajes de apoyo de lo agradecemos muchísimo no os imagináis la fuerza que nos da nos permite seguir pensando que vale la pena muchas veces nos decís que, que sentís admiración bueno karen y yo os decimos no nos admiréis por favor uníos a la rebelión necesitamos ser miles en las calles Necesitamos ser cientos de miles apoyando desde, o millones apoyando desde sus casas, y, y decenas de miles en las calles. Necesitamos que os unáis a la rebelión, porque si no, no vamos a tener más fuerza que los mercados en los consejos de ministros. Simplemente os pedimos eso. Entre el 18 y el 25 de octubre haremos una semana de rebelión en Madrid, Extinction Rebellion. No solo Extinction Rebellion, quiero decir, os podéis unir a cualquier eh, organización o, o movimiento social ecologista. Greenpeace, Ecologistas en Acción, Fridays for Future, hay un montón de organizaciones donde os podéis sumar. Pero, por favor, uníos a la rebelión. Y nada, simplemente eso. De, del 18 al 25 de octubre, Semana de Rebelión en Madrid. Eh, allí nos vemos. Gracias.